zupiri Baina esan behar dizut. E, lege honetan, hitza dala erabili behar dena. Eta batzutan, e, alderdi hortako jende horri etzaio gustatzen zuek esaten dezutena, eta beste batzutan zuei etzaio gustatzen alderdi horretan esaten dana. Osa, hemen hitza da balio duna. Zer, lehen ez berdin baino alderantziz. O sea que neicuada esta EH Señor Basagoiti, lo que a ustedes les molesta es que digamos verdades como puños. Esto que le he dicho yo lo piensa muchísima gente. No tienen la opción de decírselo y hago yo de canal de comunicación. Euskal Herria Bildu realiza una apuesta clara. Se deben promover y desarrollar políticas que aseguren el presente y el futuro de la juventud de Euskal Herria en todos los campos de forma permanente y en base a sus necesidades y aspiraciones. Por ello, nuestro objetivo principal consiste en hacer una oferta amplia e integral a la juventud, hacer una oferta que garantice la satisfacción de las necesidades de todas y todos. La juventud debe ser soberana en todos los aspectos, consiguiendo capacidad de decisión y desarrollando sus propios modelos. Trabajaremos para destruir este sistema construido en favor de los mercados y del capital, para desarrollar un nuevo sistema en favor de la ciudadanía y de la juventud. Para ello, es indispensable que desde ya mismo se den los primeros cambios en nuestros modelos de vida y en nuestras filosofías, para que la solidaridad, el reparto del empleo y de la riqueza, para que la igualdad de oportunidades y el reparto del trabajo para todas las personas sea el valor que nos una, sean nuestros valores fundamentales. Para poder realizar todos los cambios que proponemos, planteamos la elaboración de una Ley Vasca de Juventud. Dicha ley deberá garantizar que se pongan en marcha las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la juventud. La ley establecerá los mínimos para satisfacer las necesidades de la juventud vasca, integrando unos derechos que bajo ningún concepto se podrán vulnerar. La elaboración de esta ley debe comenzar con un amplio diagnóstico de la juventud vasca, para saber su realidad actual. Una vez seamos conocedoras de la problemática y hayamos identificado las necesidades y carencias que existen, a fin de dar una solución integral a la misma, elaboraríamos la ley mediante un proceso participativo de interlocución directa con el Consejo Vasco de la Juventud y demás agentes y organizaciones juveniles, vinculando directamente sus aportaciones a dicha ley junto con la ley vasca de juventud apostamos por el desarrollo con carácter urgente de un plan integral de juventud que nos proporcione todas las garantías necesarias para que la transversalidad de género y juventud esté absolutamente presente y sea la prioridad de las políticas públicas del gobierno vasco. Todas las propuestas concretas para el beneficio de la juventud vasca en materia de derechos sexuales y reproductivos, vivienda, educación, sanidad, cultura, euskera, movilidad, entre otras, serán traídas a esta cámara por Euskal Herria Bildu. Generalidad, nos decía la señora Berriozábal. Generalidad. Treinta años después de gobierno, del gobierno Gelchale, treinta años y no tenemos una ley vasca de juventud. Respondan a eso. ¿O qué van a decir? En Guipúzcoa más. No, señora. No hay argumento para hablar que tras treinta años de juventud no tenemos una ley que vele por la garantía de nuestros derechos fundamentales. No hay nada más que decir, los argumentos se caen por su propio peso. La es Eskerrik asko Euskal Sozialistak taldearen